Les voy a mostrar algo súper, súper interesante. Y aquí viene. Ok, hoy voy a empezar a leer Sé impecable con tus palabras, que es el, creo que es el primer acuerdo. Pero vamos a repasarlo. Sé impecable con tus palabras. Y lo que yo quiero agregar, tenemos que ser impecables no solo con la palabra. Hay un dicho que dice, tenemos que ser honestos en pensamiento, palabra y obra. Esto, sé impecable con tus palabras, se aplica a nuestros pensamientos y a nuestras obras. Habla con integridad, di solo lo que quieres decir. Evita utilizar las palabras que hablan mal. Usa el poder de tus palabras en la dirección de la verdad y el amor. No te tomes nada personalmente, en la medida que algunos te quieren lastimar, ese alguien se lastima a sí mismo y el problema es de él, no tuyo. Cada uno da lo que tiene. No supongas, no des nada por hecho, si tienes una duda, aclárala, aclárala. Suponer te hace inventar historias increíbles que solo envenenan tu alma y no tienen fundamento. A mí me pasó a veces y nos dañamos nosotros mismos. Haz lo mejor que puedas. Sí, siempre haces lo mejor que puedes. Nunca te recriminarás ni te arrepentirás de nada. Ok, vamos al grano ahora. A ver dónde está. Aquí está. Entonces es el capítulo 2 del libro y es el primer acuerdo, sé impecable con tus palabras. El primer acuerdo es el más importante, también el más difícil de cumplir. Es tan importante que solo con él ya serás capaz de alcanzar el nivel de existencia que yo denomino el cielo en la tierra. El primer acuerdo consiste en ser impecable con tus palabras. Parece muy simple, pero es sumamente poderoso. Y vuelvo a repetir, eso implica ser impecable en nuestros pensamientos y en nuestras acciones. ¿Por qué tus palabras? Porque constituyen el poder que tienes para crear. Son un don que proviene directamente de Dios. En la Biblia, el Evangelio de San Juan empieza diciendo, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Mediante las palabras expresadas, expresarás tu poder creativo. Yo tengo que decidir porque esto es una interpretación muy superficial. El Verbo, y se los dije ayer, es la energía que entra aquí en la médula oblongada. Este conocimiento no es muy popular, pero se puede aplicar. Mediante las palabras expresas tu poder creativo, que eso coincide con lo que les dije, esa energía, el poder creativo que entra al ser humano. Lo revelas todo. Independientemente de la lengua que hables, tu intención se pone de manifiesto. Eso es cierto. Cuando a veces tengo que hablar con las entidades, hablo en inglés, hablo en español, o simplemente con la intención, ellos entienden porque con la intuición se entiende. Tu intención se pone de manifiesto a través de las palabras. Lo que sueñas, lo que sientes y lo que realmente eres, lo muestras por medio de las palabras. No son solo sonidos o símbolos escritos, son una fuerza, constituyen el poder que tienes de expresar y comunicar, para pensar y, en consecuencia, para crear los acontecimientos de tu vida. Puedes hablar. ¿Qué otro animal del planeta puede hacerlo? Las palabras son la herramienta más poderosa que tienes como ser humano. Bueno, yo decido con esto. Esto tenemos muchos. Yo pienso que la energía, la conciencia son mucho más poderosas que las palabras. El instrumento de la magia. Pero son como una espada de doble filo. Pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea. Uno de los filos es el uso erróneo de la palabra que crea un infierno en la vida. Eso es cierto. El otro es la impecabilidad de las palabras, que solo engendrará belleza, amor y el cielo en la tierra.
según cómo las utilices. Las palabras te liberan o te esclavizarán aún más de lo que imaginas. Toda la magia que posees se basa en tus palabras. Son pura magia. Si las utilizas mal, se convierten en magia negra. Pero les voy a demostrar que esto no es cierto, que las palabras son las herramientas más poderosas. Me mandó un video una persona y me mostraba cómo los políticos que mienten ganan las elecciones. Por ejemplo, cómo los políticos que mienten consiguen cosas y engañan a la gente. Cómo las palabras de toda esta medios de comunicación corruptos engañan a la gente y están haciendo todos estos desastres. O sea, yo voy a tratar de. Yo creo que don Miguel, voy a tratar de entrevistarlo a don Miguel Luis, no, ni me acuerdo cómo se llama. Pues yo no coincido en esto. Las palabras pueden engañar, son pura magia y si las utilizas mal se convierten en magia negra. Magia negra es hacer algo energéticamente en la cual la persona no está de acuerdo. Es por eso que no se puede hacer Reiki cuando una persona no está de acuerdo. Esta magia es tan poderosa que una sola palabra puede cambiar una vida o destruir a millones de personas. Hace años en Alemania, mediante el uso de las palabras, un hombre manipuló a un país entero. Un hombre manipuló Hitler a un país entero de gente muy inteligente. De gente muy inteligente. Los llevó a una guerra mundial solo con el poder de sus palabras, las mentiras. Por eso digo, convenció a todos, a otros, para que cometieran los más atroces actos de violencia. Activó el miedo a la gente y los cuatro y de pronto, como una gran explosión, empezaron las matanzas y el mundo estalló en guerra. En todo el planeta, los seres humanos han destruido a otros seres humanos porque tenían miedo. Esto es lo que está pasando ahora, damas y caballeros, esto es lo que está pasando ahora, y por eso yo digo, la intuición, la percepción directa de la verdad, de meditar todos los días, son más poderosas que las palabras. Ayer estaba leyendo en un video que puse que tiene más de 30.000 vistas ahora, una persona comentó, mi hijo tiene un compañero de la universidad, chino. Y él se ríe de los americanos, los norteamericanos, porque miran las noticias. Y mi hijo le preguntó, ¿y ustedes en China no miran las noticias? No, porque sabemos que es todo propaganda del gobierno comunista, que es todo mentira. ¿Se dan cuenta? Los chinos ya lo saben, no escuchan todas las mentiras del gobierno. Pero acá todavía la gente tiene miedo y sé que muchos de nosotros por ahí tenemos un poquito de miedo, porque no estamos acostumbrados a usar nuestra intuición. Por eso meditamos, por eso estamos tratando de usar la intuición. Las palabras de Hitler, que se basaban en creencias y acuerdos generados por el miedo, serán recordados durante siglos. La mente humana es como un campo fértil en el que continuamente se están plantando semillas. Las semillas son opiniones, ideas y conceptos. Tú plantas una semilla, un pensamiento, y este crece. Las palabras son como semillas, y la mente humana es muy fértil. El único problema es que con demasiada frecuencia es fértil para las semillas del miedo. Ahí está. Todas las mentes humanas son fértiles, pero solo para la clase de semilla para la que están preparadas. Paramahansa Yogananda dice, si uno tiene tendencias a tomar alcohol, uno tiene que alejarse de las personas que toman alcohol. Si uno tiene tendencias de usar drogas, nos alejamos. Si uno tiene tendencias de abuso sexual o de usar la sexualidad en una forma que no es saludable, hay que alejarse de las personas que promueven eso, no mirar pornografía y todas esas cosas, y tratar de controlar eso. Eso es muy cierto. Todas las mentes humanas son fértiles, pero solo para la clase de semilla para la que están preparadas.
Yo sé que medité en otras vidas. Cuando era chico, cuando empecé a meditar, tenía sueños de que estaba meditando en una roca, en un arroyo. Y para mí fue muy fácil empezar a meditar porque medité en otras vidas. Entonces, el estar en un ambiente propicio con otros amigos que meditaban, juntarnos a meditar, me ayudó muchísimo. Meditar con ustedes me ayuda mucho. Lo importante es descubrir para qué clase de semillas es fértil nuestra mente y prepararla para recibir las semillas del amor. Fíjate en el ejemplo de Hitler. Sembró todas aquellas semillas de miedo que crecieron muy fuertes y consiguieron una extraordinaria destrucción masiva. Esto es lo que está pasando ahora. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que esto es lo que está pasando ahora? Voy a ver si puedo poner este. Ahí está, yo creo que lo puedo poner así. A ver este. Ok. Y voy a ver si hay un comentario que debería leer. José, durante este tiempo de crisis había una paradoja. Había miedo, incongruencia en los médicos, mucho tiempo, de ahí tantas cosas feas. Creo que las plataformas como la de nos ayuda a despertar. Y bueno, eso es mi trabajo. José, te voy a pedir un favor, no me llames maestro. Soy maestro de Reiki. Pero maestro de Reiki significa no que soy una persona muy sabia. Significa maestro con un maestro de escuela que puedo enseñar. Si me llamas Carlitos, me siento más cómodo. Ok, José, hagamos un trato. Sí, José, California tienes lugares. No, no entiendo esto de José. Hola Lilo, listo. ¿Qué quieres decir, Lili? Sí, California tiene lugares bonitos. Ah, ok. Sin duda, en México, en todos lados hay lugares hermosos. Me encantaría ir a México. José Campuzano, pregunta, ¿qué nos recomienda para empoderar a mujeres víctimas de violencia? Ok, José, vamos a hablar de eso. ¿Y cómo empoderar a los niños con estos encierros? ¿Qué les decimos para no generar densidad negativa? Siempre es lindo. Yo quiero encontrar mujeres que quieran hablar de abuso sexual. Le pedí a Cecilia de Lima, Perú, y Carla de Lima, Perú, que me encuentren en esta chica que es una activista. Si ustedes consiguen alguna mujer, búsquenlo en el internet y ayúdenme que hable del abuso sexual, yo la voy a entrevistar. Vamos a hablar de eso después, José, porque es muy profundo eso. Pero lo único que quiero decirte es eso. Lo más importante cuando una mujer fue abusada sexualmente es hacerle entender que no fue su culpa. Porque la gran mayoría de los casos las hacen sentir culpables a las mujeres, que eres muy bonita, que mostrabas tus piernas, que el escote profundo, eso son mentiras. A los hombres nos gusta ver mujeres bonitas, pero de ahí abusarlas, violarlas, es una cosa muy diferente. Entonces, lo primero que hay que hacer con una mujer que fue abusada sexualmente es hacerle entender no es tu culpa. Yo tengo una amiga que fue abusada sexualmente por el mejor amigo, después de muchos años de ser amigos. Y fueron a la iglesia los dos, y en la iglesia se lavaron las manos como Poncio Pilatos. Y la pobre chica, después de 2 años, todavía está sufriendo. Me dice, no puedo creer que en mi propia iglesia me hayan hecho eso. Entonces, eso es muy importante, José. Quiero leer un poco más porque esto está súper interesante. Teniendo en cuenta el pavoroso poder de las palabras, estamos hablando de Hitler, que llevó al mundo a esta destrucción masiva, debemos comprender cuál es el poder que emana de nuestra boca. Eso es importante. Si plantamos un miedo o una duda en nuestra mente, fíjense, si nosotros la plantamos, creará una serie interminable de acontecimientos. Una palabra es como un hechizo y los humanos utilizamos las palabras como magos de magia negra, hechizándonos los unos a los otros imprudentemente. Fijémonos nosotros. Empezamos a tener, asumimos algo y empezamos a pensar y terminamos en las cosas más terribles. Todos lo hemos hecho, a mí me ha pasado muchas veces.
Y ahora entiendo, no tengo que asumir. Si tengo un problema con una persona, hablo con esa persona. Y si no me quiere hablar, es su problema. Todo ser humano es un mago. Y por medio de las palabras puede hechizar a alguien o liberarlo de un hechizo. Continuamente estamos lanzando hechizos con nuestras opiniones. Un hechizo es un patrón de energía tóxico, un bloqueo que es un bloqueo energético. Un hechizo es un patrón, un campo de interferencia tóxico metido en nuestra mente o en nuestro cuerpo, porque nosotros lo creamos, autocreado, o alguien nos dijo, por ejemplo, los niños que los padres los tratan mal desde que son chicos, le dicen, vos no servís para nada, nunca vas a ser exitoso. Por años y por años, yo he tenido hombres de mi edad que todavía están luchando por eso, porque los trataron de esa forma. Eso significa un hechizo. Es importante entender eso. Un hechizo es un campo de interferencia tóxico que nos está influenciando nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Continuamente estamos lanzando hechizos con nuestras opiniones. Por ejemplo, me encuentro con un amigo y le doy una opinión que se me acaba de ocurrir. Le digo, veo en tu cara el color de los que acaban teniendo cáncer. Oh, mi Dios. Ok, tengo que seguir para abajo. Ok. Si escuchas esas palabras y si estás de acuerdo, por eso se llama los cuatro acuerdos, desarrollará un cáncer en menos de un año. Es el poder de las palabras. Los médicos, especialmente acá en Estados Unidos, cometen las barbaridades de que viene un paciente con cáncer y le dice, tienes 3 meses de vida. ¿Y qué creen que pasa? Se autosugestionan y se mueren en los 3 meses. Pero otras personas inteligentes los mandan a patear calefones o los mandan a ustedes saben dónde, a donde el diablo perdió el poncho, como decíamos en nuestro país, lo decimos, y no les creen. Y dicen, no, yo me voy a curar. Y se curan. Y después vienen a ver al médico 1 año, 2 años después, y el médico dice, usted debería estar muerto. Bueno, la próxima vez que alguien les dije, alguien les diga eso, yo me acuerdo, se me acaba de cruzar en la mente, cuando alguien nos insultaba entre amigos, nos decían, y que te vuelva a vos y que te recontra, como diciendo, repelemos esas cosas negativas que me mandaste y que sean más grandes para vos. Si un médico les dice eso, con calma hay que decirle, yo creo que usted se va a morir en 3 meses. A ver si empiezan a pensar la barbaridad que están haciendo. Están poniendo un campo de interferencia tóxica que, como don Miguel Ruiz lo llama un hechizo. Entonces, si escucha esas palabras y si está de acuerdo, desarrollará un cáncer en menos de un año. Ese es el poder de las palabras. Durante nuestra domesticación, él habla al principio del libro, ¿qué es la domesticación? El que nos pone en palabras la sociedad, nuestros parientes, los padres, y nos hacen creer cosas. Durante nuestra domesticación o educación, nuestros padres y hermanos expresaban sus opiniones sobre nosotros sin pensar. Nosotros nos creíamos los que nos decían y vivíamos con el miedo que nos provocaban sus opiniones, como la de que no sirvamos para nada, para nadar, para los deportes o para escribir. Nos servimos lo que les acabo de decir. Alguien da una opinión y dice, mira qué niña tan fea. Y les voy a contar una. Este sábado tuve entrenamiento de Reiki. Y vino una chica, yo siempre la vi 2 veces en 4 años. Vino una sola vez por una sesión muy bonita. Y tenía tan pocos bloqueos energéticos que le dije, vos realmente no necesitabas, ¿no? Después vino otra vez hace más de 1 año y medio con una amiga de España
Y la vi muy bonita de nuevo. Vino este sábado. Y después de una hora me di cuenta que tenía como una hendidura acá. Y después, porque la luz le daba de frente, entonces no la veía. Pero de costado se le veía una hendidura, como, fíjense, como si yo tuviera así. Y como un corte. Y yo dije, bueno, habrá tenido un accidente. Y yo sé que para una mujer eso es súper importante. Y después de la sesión de Reiki que ella recibió, las sesiones fueron en la práctica del entrenamiento de Reiki, nos contó, sí, tuvo una infección. Y yo le dije, pero sos tan bonita que, ¿qué importa? Y se le iluminó la cara. Yo se lo dije a propósito, para que se dé cuenta que eso no importa. Entonces, yo siempre, siempre tenemos que tratar de incentivar a los niños. Ahí tenés, José. Lo que hay que hacerle es hacerle aumentarle la autoestima, José. Decirlo, sos bueno para esto, sos bueno para lo otro. Hablan, hay que conocerlos y les dicen qué hacen. Por ahí uno es bueno para jugar al fútbol, el otro para las matemáticas, el otro para recitar, el otro para bailar, lo que sea. Entonces a los chicos, sobre todo los chicos, tienen una mente muy, muy maleable. Como dice don Miguel Ruiz, se pueden plantar semillas y plantan semillas como las mujeres que han sido víctimas de la violencia sexual. Hay que aumentarles, hacerles recuperar la autoestima. Y vamos a hablar de eso, José. José, quiero hablar con vos para ver si hasta podemos hacer un programa que hablemos de eso, porque el proyecto que tenés es muy loable. Es muy bueno. Y yo quiero ayudarte en todo lo que pueda. Juntá a todas esas mujeres, juntá a esos niños y hacemos un Zoom. Y yo les voy a hablar a todos y les hago una sesión solo para ellos. Entonces, mira qué niña tan fea. Y eso pasa tanto. La niña lo oye, se cree que es fea y crece con esa idea en la cabeza. No importa lo guapa que sea, mientras mantenga ese acuerdo, él habla que nosotros hacemos un acuerdo, mientras, en otras palabras, mientras nosotros aceptemos eso que nos dijeron, creerá que es fea, estará bajo ese hechizo, estará bajo ese bloqueo energético. ¿Se dan cuenta que todo es lo mismo con distintas palabras? Entonces, lo voy a leer para que entendamos. No importa lo guapa que sea, lo linda que sea, mientras mantenga ese acuerdo, esa creencia que se lo crea, creerá que es fea. Estará bajo ese hechizo, ese bloqueo energético, esa energía tóxica la va a seguir influenciando. Nancy, como me dijo mi cliente, se dice mi cliente, no mi clienta. Es como la presidente. Te digo nomás porque, como me dijo mi cliente la bruja, ella sabe leer cartas. Pero ¿para qué predisponer a la gente y creer lo que las cartas digan? Pues eso cambiaría la vida de la persona. Es por eso que leer las cartas, las manos, todas esas cosas no es conducente a sanación. Y los van a influenciar. Y como nosotros tenemos libre albedrío, cuando yo tengo mis clientes, tenemos libre albedrío, podemos cambiar todo. Cuando yo tengo clientes y por el escaneo veo que tienen un montón de cosas, por ejemplo, si veo una mujer que sé que tiene muchos amantes, no le voy a decir eso. Pero le digo, mira, estos bloqueos energéticos vienen al emborracharse, usar droga, cuando tenemos una relación romántica, nos transmitimos esas energías tóxicas y sigo hablando. Pero eso es suficiente. Entonces esta mujer, esta chica va a decir, bueno, yo tengo cinco amantes, eso no es bueno, porque por eso es que me siento tan mal, porque tengo, o los hombres también, pero los hombres se los digo, tengo más confianza. Ok, este acuerdo, aceptar lo que don Miguel Ruiz llama acuerdo, significa que nosotros lo aceptamos, porque nos han taladrado la mente. Nos han lavado el cerebro como los medios de comunicación. Y como les dije el otro día, no nos vamos a ir de YouTube y Facebook. Los vamos a usar. Los vamos a usar para nuestro beneficio. Sin comprarles nada. Sin hacer el clic en ninguno de los links
Aunque no compremos, ellos ganan dinero y eso es lo que tenemos que hacer. Este acuerdo, este aceptar lo que nos han dicho, es muy difícil de romper, pero estas sesiones de energía lo disuelven esas cosas. Y es posible que te lleve a realizar muchas cosas con el único fin de convencerte de que realmente eres estúpido. Bueno, lo que significa es que el creerse eso que no es cierto nos va a hacer hacer cosas tonteras, cosas que no son para nuestro bien superior. Por ejemplo, las mujeres que se pintan y se arreglan tanto porque tienen tan poca autoestima que necesitan todas las cosas estar. Está bien que se pongan maquillaje y estas cosas, pero una cosa es que hacer un ritual más importante que la meditación, por ejemplo, del estar extremadamente bien vestida los detalles del maquillaje. Yo tengo una amiga que nunca usa maquillaje, es la mujer más preciosa del mundo. Para mí, y yo creo que para ustedes también, y ustedes la conocen, nunca usa maquillaje. Y el otro día me decía, le compré a mi hija que cumplió años maquillaje, algunos maquillajes, y ella dice, ese regalo fue más que todos los maquillajes que me compraron toda la vida. Porque la belleza viene de adentro hacia afuera. Entonces, cuando nos creemos estas cosas, cuando aceptamos las cosas que nos dicen, es posible que nos lleve a realizar muchas cosas con el único fin de convencerte que realmente eres estúpido. Eso es lo que dice el libro. O sea, hacemos cosas tontas. Puede que hagas algo. Y con los hombres también. Los hombres cuando tienen más de 60 años y tienen canas, se empiezan a teñir el pelo. Si ustedes vieran de cerca, yo tengo un montón de canas. No se me nota nomás. Pero a mí no me importa. A mí no me importa. No hay nada mal con maquillaje, Lili. El asunto es hacerlo, pero teniendo la seguridad que si tenés el maquillaje o no, sos linda o te sentís bien de todos modos. Puede que hagas algo y te digas a ti mismo, me gustaría ser inteligente, pero debo ser estúpido, porque si no lo fuera, no habría hecho esto. La mente se mueve en cientos de direcciones diferentes y podríamos pasarnos días enteros atrapados únicamente por la creencia en nuestra propia estupidez. Bueno, ya nos fuimos un poquito, porque la lectura es súper interesante. Voy a seguirle leyendo, terminé la página 16. Mayra. Me tiene aturdida un dolor de muela horrible. Bueno, Mayra, lo que tenés que hacer es ponerte tea tree oil. Tea tree oil. No sé cómo se dice. ¿Vives en Estados Unidos, Mayra? El tea tree oil, ¿cómo es? ¿Qué dice acá yo? El tea tree oil duerme los nervios. Yo acabo de venir del dentista, no me dolía, gracias a Dios, pero me hicieron un trabajo bastante grande. Hay cosas naturales, tendría que hablar con Jean, él sabe todo, pero el tea tree oil, y creo que era la menta, uno se pone esos aceites esenciales y lo duerme. Aceite de árbol. ¿De qué árbol, Lili? Aceite de árbol. ¿De qué árbol, Lili? Dime. Lo que pasa que en el hombre, cuando crecemos más de 60, empezamos a tener arrugas. Y si tenemos el pelo sin canas, queda feo. Porque la cara se ve de la edad que tiene y el pelo. Entonces hay una discordancia que no funciona. Un clavo o ajo triturado. ¿Eso es para el dolor de muela, Lili? Ok. Mayra, Lili dice, aceite de árbol, un clavo o ajo triturado. El clavo dolor o ajo triturado. Eso ayuda muchísimo. Muchas gracias, Lili.
Tree oil. Ah, el aceite de árbol es el tree oil en español. Ponte eso y te va a ayudar. Muchas gracias, Lili. Ok, escúchenme. Depende de ustedes, Meditamos 10 minutos y hacemos la sesión. Sí, ese es. Será aceite de árbol del té. Algo así. Kerry es de España, así que María, no sé si Mayra, si es de México. Es muy diferente. Ok, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Lili. Yo tengo tea tree oil. Todavía tengo. Creo que me mordí la lengua cuando me. No te preocupes, Nancy. Lo más importante es tener felicidad. Yo siempre le digo, tengo una amiga que me quiere conseguir una pareja y yo le dije, estoy muy tranquilo viviendo solo. Disfruto mi libertad. Y ella a veces se siente, por la edad que tiene, le digo, mira, tenés una sonrisa tan preciosa y unos ojos tan, ella es mexicana, y unos ojos tan pícaros que no necesitas nada. Y es cierto lo que lo digo, es porque a las mujeres, les afecta más la edad. Si tienen esperanzas de encontrar una pareja. Y ella está en eso, ¿no? Entonces lo más importante es desarrollar la belleza interior. Yo me acuerdo una vez, conocí una mujer mayor que yo, fue hace muchos años. Yo ya estaba separado. Y yo dije, no me importaría tener una novia aunque sea mayor que yo, porque tiene una belleza, unos ojos tan preciosos, una sonrisa. Así lo pensé, es una mujer que no conozco, la foto. Pero es importante ser alegre. Hielo. Ah, ok. Ok, gracias, Lili. Lili tiene mucha experiencia con dolores. Juani, clavos de olor, puedes hacer infusión y hacer gárgara. Mayra, esto se lo voy a tener que poner todo esto. Ok, se lo voy a poner a Mayra para que los vea después. Lo copio de aquí y se lo pongo porque no sé si está Mayra, si tiene. Aquí están todas las recetas para Mayra. Seguro que le va a ir bien. Ok, meditemos 10 minutos. Ya sabemos la posición. Vamos a inhalar y tensar todo el cuerpo 3 veces. Inhalamos bien, bien profundo hasta llenar toda la capacidad de nuestros pulmones. Cuando yo hago la doble respiración y la doble exhalación, eso ayuda a que la oxigenación. El oxígeno que entra en los pulmones es más eficaz. Entonces hago. Y hago la tensión. Y hacemos una oración cada uno. Y Padre Celestial, bendice nuestra concentración y nuestra meditación y que podamos sentir tu paz. Inhalamos y exhalamos repitiendo mentalmente, tú estás en mí. Cuando inhalamos. Y yo estoy en ti cuando exhalamos.
Recordemos siempre la mirada y la atención en el ojo espiritual. Y ahora vamos a practicar un pranayama sencillo pero poderoso también. Durante la inhalación hacemos subir, mover la energía desde el coxis, desde el primer chakra, durante toda la inhalación, arriba, para arriba de la espina dorsal por este tubo de energía, hasta el ojo espiritual. Entonces empieza en el chakra raíz, sube al segundo chakra, al plexo solar, el corazón, la garganta, va a la médula oblongada en la nuca, sube el cerebro y termina en el ojo espiritual. Y en la exhalación en sentido inverso.
Hagamos una oración para terminar. Todos estos acuerdos o aceptar creencias, cosas que nos dicen que Don Miguel Ruiz habla en los cuatro acuerdos, todo eso se disuelve cuando uno medita profundamente, cuando llega a ese estado de paz profunda interior. Cuando tenía 18 años que leí la autobiografía de un yogui, en aquel tiempo ponía en un pedestal a los amigos de mi hermano mayor y empecé a meditar. Y en un año, ellos me empezaban a admirar. Pero yo nunca les dije lo que hice. Fue la energía nomás de lo que yo hacía, traía energía a mi cuerpo. Y ya no veía a estos muchachos, uno o dos años más grandes que yo, como mejores que yo. Y ahí empecé a ver que somos todos iguales, que nadie tiene que ser más grande que otro, pero ese sentimiento, un poco de sentimiento de inferioridad, simplemente porque era menor que mi hermano, se fue solo con la meditación. La meditación es tan poderosa que en mayo del año pasado, o mayo, abril, junio, me quitaron dos videos en YouTube y en Facebook, y el título era "La meditación es el antídoto para el bicho" y "La meditación es la solución para la crisis". Fíjense, no les gustó el título porque está diciendo una verdad. Gente que medita es peligrosa. A la gente que medita no nos van a engañar así nomás. No nos van a engañar lisa y llanamente porque estamos despiertos, vemos la verdad por la intuición. Es por eso que insisto en meditar todos los días. Ok. Vamos a hacer la sesión de sanación. Yes, fue eso. Ok. Mayra recibió el mensaje. Espero que te vaya bien, Mayra. Vamos a empezar, repitan después de mí, con la conciencia que le están hablando a todos estos acuerdos, a todos estos campos de interferencia tóxico o en bloqueos energéticos. Y repitan después de mí. Todas las cosas tóxicas, oscuras y malignas, negativas y densas, que alguna vez han entrado a mí sin ser invitadas desde antes de mi nacimiento, después de mi nacimiento y hasta este momento, todas esas cosas se deben ir ahora y volver de donde vinieron, porque no me pertenecen, y que así sea. Cuando nosotros decimos esta oración, que es más un comando, o a los que les gusta un decreto, estas energías tóxicas, estos acuerdos, estos campos energéticos, estas entidades, los chocarreros, entienden todo lo que decimos. Durante toda una vida estábamos sin saber, estábamos oblivios. No nos damos cuenta que teníamos estas cosas tóxicas, que tienen su propia conciencia. Con esta oración, este decreto, esta afirmación, les hacemos saber: yo sé que están ahí, se tienen que ir. Punto. Para los nuevos, acuéstense en una cama. Con los brazos a los costados, los dedos abiertos sin tocar las piernas y las piernas derechas sin cruzar,
pueden hacer una intención, no es necesario, pero pueden pedir que se me vaya esta ansiedad, que se me vayan estas dudas, que se me vaya este miedo, no lo quiero más. Y que la causa raíz de todos estos problemas, dolores, angustias, cosas desagradables que siento, que la causa raíz, que son los bloqueos energéticos, se disuelvan, se remuevan, se destruyan. Lo que sea aplicable. Muy bien, vamos a empezar la sesión. Thank you.
Espero que estén relajados. Simplemente voy a mencionar un sumario de lo que leímos y quizás continúe para terminar este capítulo mañana. En vez de leer la autobiografía, leo la segunda parte. Entonces, ¿por qué la palabra es importante? Porque podemos influenciar a la gente. La podemos influenciar. Lili, accidentalmente te agregué como moderador. No sé lo que significa, pero por las dudas lo saqué. La palabra es importante porque influenciamos a las personas y nos influenciamos a nosotros mismos. Ser impecable con la palabra significa ser impecable con el pensamiento y con la obra. En el libro Los Cuatro Acuerdos, don Miguel Ruiz menciona la palabra de Hitler, pero todo empezó de un pensamiento enfermizo y diabólico. Siguió con la palabra y después siguió con las acciones. Toda la matanza, los campos de concentración y la guerra. O sea, está todo ligado. La palabra es poderosa. Démosle autoestima. Ayudemos a los niños y a las mujeres esas que han sido abusadas sexualmente, con palabras de aliento, hacerles entender la realidad. Los niños no tienen la capacidad, cuando sufren, de entenderlo. Imagínense los niños en los campos de concentración. Bueno, que tengan un buen día y nos vemos mañana. A ver, no hay nada que contestar, me alegro de haberlos visto. Cari, ¿los aceites esenciales son de uso alimenticio? No lo sé. Y lo que dijiste, ¿será aceite árbol del té? Sí, ese es. No lo sé. En general son muy concentrados, así que no lo sé. Bueno, nos vemos mañana, no hay otro comentario. Nos vemos mañana. A ver dónde está esto. Hasta mañana, Laura. Ando un poco somnoliento. A ver, está todo aquí, está todo bien. Y por último,